dos contadores de historias que atienden al nombre de Arbellito y Pozolo. Vamos a contarle una historia, la cual historia nos pasó a mi hermano y a mí aquí presente, mi hermano. Estamos aquí llorando, gracias, ¿eh? Que ha pasado la juventud, te empiezas a dar cuenta de que, hostia, esto ya la prueba, amigo. Solo que venga a hablar casi gratis. Bueno, vamos al tema. Venga, así vamos. Y muchas gracias, queridos amigos, esta noche. Vamos a contarle una historia, la cual nos pasó a mi hermano y a mí aquí presente, mi hermano. Y un día le invita, como es la vida, le invita a tu hermano unos boquerones en vinagre. Subimos a casa en un duelo de tripa los dos y luego me acuerdo yo, hostia, que los boquerones que tienen triquimiquis. Unos gusanos, hermano, que le han puesto a los boquerones. ¿Quién se lo ha puesto? Por los políticos. Para tensar, ¿cómo se llama eso? Para gripar. Con gripación ahora pues habrá que poner gusanos. Bueno. Vamos a ver, queridos amigos, vamos a contar una historia en la cual nos pasó a mi hermano y a mí, aquí presente mi hermano, y punto. Es una historia que pasó hace unos años, lo cual es que mi hermano y yo vivimos juntos, aquí al lado tenemos nuestra casita en la ciudad árabe, en Alcorcón, y vivimos los dos juntos, y tenemos dos casas de adobe, nuestros dos sofás, nuestro televisor, yo tengo mis canales, para ver mis canales pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, mi hermano ve los impares. 1, 3, 8, 8, 8, 8, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 3, 1, 3. 6, 6. 6.000, 6.000. Hombre, es que un tío no me ha llamado por el mundo de las matemáticas. Bueno, estamos ahí los dos y de pronto me surge una duda. Digo, hermano, digo, tú y yo, ¿cuánto tiempo hace que no viajamos juntos? Pues desde que nos conocemos. Digo, pues es verdad. Digo, pues si te parece, vamos a ir a la oficina de viaje Alcón, que recién han inaugurado aquí en Alcorcón, y vamos a ver si nos podemos hacer un viaje, dado que tú me has contado un montón de veces que te hiciste la Billy con Alcón en persona, pues con sí. El señor Alcón, y a ver si se acuerda de ti, y nos invita a Alcón, perfecto, de la oficina de Alcorcón, a unos viajes del montón. Y fuimos los dos, mi hermano y yo, y entramos ahí por la puerta, entramos, había dos personas. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Saludos individualizados. Hola, buenas tardes. La señorita dice, hola, buenas tardes. ¿Eh? Yo que soy de cartón o que de queso. Digo, señorita, digo, por favor, queremos ver, mi hermano y yo queremos ver Alcón. ¿Cómo? Mi hermano y yo queríamos ver, por favor, señor Alcón. ¿Cómo? Que venimos a la vieja Alcón y mi hermano y yo queríamos ver Alcón. ¿Cómo? ¿Qué parte no entiende, monina? ¿Dónde están dando el título a ti? En un paquete de Colón.